Muy buenas noches, bienvenidos a su programa George Caballero Enterprises. Buenas noches, George. Buenas noches, Jackie. Bienvenido a todo este público que está apoyándonos semana a semana. Vamos a tener un show espectacular esta noche, Jackie. Déjame que te diga, vamos a tener el segmento Salve su Casa. Como siempre, testimonios impecables. También el segmento Salve su Negocio, este segmento novedoso para toda esta comunidad latina. Además, el segmento de salud. Y como si esto fuera poco, tenemos la solución para sus deudas. Todo esto y mucho más la próxima media hora en George Caballero Enterprises. Desde ya que inicia, así es que le invitamos, quédese con nosotros. Conozca las historias de empresarios triunfadores. Entérese cómo salvar su casa. Conozca sus derechos. Mejore su imagen. Salve su negocio. Y reciba asesoría financiera por parte de expertos. George Caballero Enterprises. Contáctenos. George Caballero Enterprises. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Salve su Casa. Sí, señor. En el 2015, George, yo sé que hay una nueva modalidad en los bancos que está quitando las viviendas más rápido. ¿En qué consiste? Es correcto, Jackie. Ustedes, todo el público en general, puede haber visto en el pasado clientes que no pagaban la propiedad por 3-4 años. Hemos tenido ejemplos de testimonios que no han pagado por 5 años y le hemos salvado la propiedad, pero eso fue en el pasado. En esta actualidad está todo siendo un poco más rápido y realmente hay que tomar acción de inmediato porque la Corte ha logrado realmente retener y volver a ser dueño de esas propiedades más rápido que en los años anteriores. Entonces, tienen que tomar una acción, tienen que llamar al número que está en pantalla y decidirse, ¿quieren o no quieren salvar su casa? Estamos hablando de personas en este momentito que tienen una segunda hipoteca. ¿Cómo estas personas pueden eliminar esa segunda hipoteca? Como siempre te he dicho, si hay una segunda hipoteca y se suma el total entre la primera y la segunda, suma mayor al valor de la deuda del dueño de casa, en ese caso habría una opción de una reducción o una eliminación de la segunda hipoteca. Todo viene basado en el valor de la propiedad. Recuerda que en estos últimos años las casas han perdido valor, en los últimos 5 años diríamos, en los últimos 2 están retomando valor, pero no han llegado a su valor original. Entonces todavía hay clientes que tienen esa segunda hipoteca que no deberían tenerla. Y entonces hay un trabajo que se hace de reducción o eliminación. Estamos hablando en esta oportunidad de ayuda, lo que es el plan de Obama para ayudar a los dueños de casas. ¿Por qué considera que es tan bueno? Siempre estás hablando de eso. Mira, primero que es el plan dirigido, creado por un gobierno. El gobierno se supone que quiere ayudar a la comunidad latina, comunidad en general, hablando. Han intentado, hubo en realidad 4 millones, este plan fue dirigido a 4 millones de propietarios. Wow. Lo han aprovechado cerca de 1 millón. Pero, a pesar que no se ha dado todo el potencial necesario, ha ayudado a muchos clientes a salvar las casas, a pagar un interés tan bajo como el 2%, a muchas veces a bajar el principal. Y bueno, como todo programa de gobierno tiene sus falencias, pero en líneas generales ha estado muy bueno. ¿Y qué tiempo va a durar ese plan? Lamentablemente, me gustaría tener un poco la bola de cristal, como dicen, pero se estuvo extendiendo, empezamos desde el 2013, era el vencimiento final, se extendió hasta finales de 2014, ahora se dice que es finales de 2015, yo creo que sí, esta vez va a ser. Es decir, que hay que aprovechar, buscar información y llamar ya, buscar ayuda. El teléfono está en pantalla, mi gente, es el 516-205-5915 de Salve su Casa. Nos vamos a una pausa, George, quédese con nosotros que tenemos más. Caballero Enterprises. Salve su casa.
la compañía que le da confianza en todo lo relacionado a modificaciones hipotecarias, refinanciamientos del gobierno, venta corta o short sales, inversiones en propiedades y la asesoría que usted se merece. Salve su casa. Con oficina central en Garden City, New York, llamándonos al 516-205-5915. Salve su casa. Y continuamos con el segmento Salve su casa. Y en esta oportunidad tenemos un cliente que realmente ha venido a compartir su historia con nosotros. Él estuvo por 5 años aproximadamente que no pagó su propiedad. Estaba muy negativo. Él pensó realmente que ya la iba a perder y tuvo realmente un resultado increíble. Y lo hemos citado al estudio. Bienvenido, señor Mengíbar. Muchas gracias. Bienvenido al programa. Cuéntenos, ¿cómo estaba su situación personal y su situación financiera antes de conocernos? Mi situación personal era preocupación. Preocupado porque iba a perder la casa. Y mi situación financiera igual. Estaba muy preocupado. ¿Usted ya había intentado anteriormente que lo asistiera a alguna oficina o con el banco? ¿Había intentado salvar la propiedad, digamos? Sí, yo intenté 2 veces con diferentes compañías. Fue tiempo perdido, dinero perdido. Prácticamente me robaron el dinero. Y con el banco también, muchas veces. Con el banco intenté quizás 3 años con el banco y nunca me resolvieron nada. Fue de pedir papeles, pedir copias y copias, y nunca me resolvieron nada. ¿Y cómo se enteró de nosotros? ¿Cómo se enteró del programa Salve su Casa? Lo escuché en un comercial, en un programa de la radio 93.1 Amor. ¿En 93.1 Amor? Sí. El programa de los domingos por la Correcto, mañana. Sí. Y dígame, ¿dónde está su casa localizada? En Plainfield, New Jersey. Y le hago una pregunta, y quiero que se dirija un poco a las cámaras. ¿Por qué usted cree que hay tanta gente que pierde las propiedades si hay compañías como Salve su Casa que pueden asistir al dueño de casa? Mucha gente no hace el intento. Mucha gente quizás no quiere gastar dinero porque tal vez le está pasando lo mismo que a mí. No confían. Pero yo les digo que tengan confianza, que confíen en Salve su Casa como lo hice yo. Y tener fe en Dios. Lo primero es Dios. Yo tengo mucha fe en Dios y yo esto lo puse en manos de Dios y luego la compañía Salve su Casa. Y gracias a Dios me resolvieron el problema. Y una pregunta, ¿cuánto usted se recuerda cuánto pagaba antes de conocernos y cuánto paga actualmente? Sí, pagaba $2,544. Actualmente pago $1,634. O sea, son aproximadamente $900 mensual, que eso traducido anual, estamos hablando de más de $10,000 al año. Eso es un gran ahorro, señor Mengíbar. Sí, sí. Lo felicitamos por eso. Gracias. Y también al público le queremos decir que es importante destacar que no solamente la oficina Salve su Casa hizo su parte, el señor Mengíbar dio su, más allá de la decisión de confiar en nosotros, puso su tiempo y su dedicación al proceso, por la cual lo felicitamos, que realmente le salió en una forma impecable. Después de 5 años de no pagar la propiedad, seguir siendo el mismo dueño, usted, y encima pagar casi $900 menos, realmente es un logro que no fue solamente de la oficina en este caso, por eso lo queremos felicitar a usted. Gracias. El apoyo de usted constante y la comunicación constante y el proveer los documentos que necesitábamos y el seguir nuestras recomendaciones, y eso fue el resultado. Ahora, vuelvo y le repito, yo sé que usted ha dado un mensaje anteriormente, ahora la pregunta, como dicen, del millón. ¿Usted nos recomendaría como oficina a nosotros? Sí, yo lo recomendaría. Yo, si alguien me quisiera preguntar a mí, alguien que me conozca, me vea en la televisión, que me pregunten. Yo tuve que viajar prácticamente 4 horas y media de camino. Wow. Para llegar a la oficina. Y vale la pena, valió la pena. Porque gracias a Dios me quedé con la casa, valió la pena. Para el público que me está viendo, yo le recomiendo. Llamen, Salve su Casa, hagan una cita, la cita es gratis. Y si no hacen el intento, pues van a quedar igual. Van a perder su casa
o van a quedar igual o peor. Este es un mensaje bien importante para aquellos que me llaman muchas veces y dicen, hoy estoy en Queens, tengo que viajar 20 minutos, media hora para su oficina. Este es el fiel ejemplo de que querer se puede. Tomó su tiempo, vino de New Jersey, viajó su tiempo a llegar a la oficina y obtuvo el resultado esperado, o más que esperado. ¿Esto sobrepasó sus expectativas? Sí, sí. ¿Se sobrepasó sus expectativas? Sí, yo pues es feliz, contento, porque como les dije anteriormente, es una preocupación. Cada carta que llegaba, yo miraba, ¿será que me van a sacar de la casa? ¿Será que voy a perder la casa? Y era una preocupación que se les quita el sueño a uno. No hay tranquilidad. Muchísimas gracias por haber estado presente. Y al público, como el señor Mengíbar tomó la decisión, para nosotros es un placer poder decirles que salvar una propiedad, una familia, todo un futuro. No duden en llamarnos. El número está en pantalla. Se los repito, es el 516-205-5915. Y venimos después de estos mensajes. Muchas gracias. Conozca las historias de empresarios triunfadores. Entérese cómo salvar su casa. Conozca sus derechos. Mejore su imagen. Salve su negocio. Y reciba asesoría financiera por parte de expertos. George Caballero Enterprises. Contáctenos. George Caballero Enterprises. Y ahora queremos compartir con ustedes la premiación Latin Star. Se celebró hace unas cuantas semanas en Terrace on the Park, en Queens, y estaba premiando a personalidades del mundo de la política, del arte, y queremos felicitar a George Caballero, quien recibió una premiación esa noche por la labor que está realizando en George Caballero Enterprises. La comunidad latina sigue sobresaliendo en Nueva York. Y como muestra de ello fue el pasado evento Latin Start realizado en Terrace on the Park, donde se premiaron destacados empresarios por sus innovadoras propuestas y aportes positivos a la ciudad. Uno de los premiados fue el señor George Caballero y su compañía George Caballero Enterprises, la cual ha sido un gran apoyo en la conservación de vivienda para la comunidad hispana residente en la ciudad de Nueva York. Me siento muy honrado, la verdad que no me lo esperaba, y esta organización, que es el periódico El Correo y El Courier, que lo hacen en conjunto, se están lanzando ahora al mercado latino con este evento, y realmente es un orgullo para la comunidad latina que nos veamos representados en algo tan importante acá en el Terrace on the Park, y espero que este no sea el único evento y que se vuelva a repetir pronto. Fue una noche bastante animada, donde se contó con la presencia de más de 800 personas, entre ellos destacadas personalidades de la política, los negocios y el entretenimiento. Salve su casa, la compañía que le da confianza en todo lo relacionado a modificaciones hipotecarias, refinanciamientos del gobierno, venta corta o short sales, inversiones en propiedades y la asesoría que usted se merece. Salve su casa, con oficina central en Garden City, New York, llamándonos al 516-205-5915. Salve su casa. Estamos una vez más en el segmento Salve su casa. Vamos a hablar ahora de lo que es la modificación y refinanciamiento, que muchas veces nos confundimos. George, ¿cuál es la diferencia? Sí, mucha gente, es cierto, Jackie, confunde refinanciamiento, modificación, los ponen en el mismo nivel y son cosas muy diferentes. Para refinanciar, uno necesita tener un excelente crédito. Cuando uno modifica, no tiene en cuenta el banco el crédito de la persona, del dueño de casa. Cuando uno refinancia, uno tiene que tener un excelente income que soporte el refinanciamiento. En el caso de la modificación, no es necesario.
También la diferencia está en el tiempo. Obviamente un refinanciamiento es algo más rápido que una modificación, pero el beneficio va a ser mayor en la modificación, por la cual comenzamos con intereses tan bajos como el 2%, cosa que no va a suceder en el refinanciamiento. Y por último, que lo siempre digo, en el refinanciamiento hay gastos de título, gastos de investigación de la propiedad y gastos de cierre que no existen en la modificación, por eso es más ventajoso para muchos dueños de casa hacer una modificación. Que están con problemas financieros. ¿Y cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona para calificar para una modificación? Cuando el banco te va a dar, digamos, luz verde a una modificación, va a ser, primero tienes que demostrar una situación dificultosa financiera, que estás pasando por un momento preocupante, que también el banco va a considerar que ese nuevo cuota más baja, luego de obtener la modificación, tú puedas pagarla y mantenerla en el tiempo. De lo contrario, no vas a ser aprobado. Y demostrarle al banco que has tenido problemas, ya sea de te bajaron tus horas, pérdida de empleo, muerte de un familiar, divorcio, etcétera. Hay muchísimas causas, pero tienes que demostrar una situación realmente apremiante para que el banco te preste atención a tu situación. Esto está muy interesante. Ya ustedes saben cuál es la diferencia, que muchas veces pues podemos confundirnos, y siempre digo que hay que buscar información. Si usted tuvo el coraje para comprar su casa, para tener realizado ese sueño, si está viviendo su familia, no importa la condición, pero está su sacrificio, está su sudor ahí, vale la pena que usted lo proteja. Y lo puede hacer llamando al teléfono que está en pantalla, el 516-205-5915 de Salve Su Casa. Volvemos en breve. No se mueva, porque después de la pausa tendremos testimonios reales de personas que han salvado su casa. Salve Su Casa, la compañía que le da confianza en todo lo relacionado a modificaciones hipotecarias, refinanciamientos del gobierno, venta corta o short sales, inversiones en propiedades y la asesoría que usted se merece. Salve Su Casa, con oficina central en Garden City, New York, llamándonos al 516-205-5915. Salve Su Casa. Y me encuentro con la señora Nancy Bello, quien está feliz, contenta, porque su situación con la casa fue resuelta gracias a lo que es Salve Su Casa. Bienvenida. Qué bueno que está con nosotros. Háblame un poquito de su caso. ¿Cuál era? Bueno, Jackie, hace más de 3 años yo caí en el desempleo. Y pues imagínate, es muy duro para uno porque yo soy el núcleo del hogar y me desesperé un poco porque no sabía qué hacer. Traté de buscar ayuda, la verdad no lo hice. Lo hice por mí misma y no me fue nada bien. Fue pasando el tiempo y la deuda fue subiendo. Ahí me desesperé más. Yo decía, caramba, esto no va a parar, tengo que hacer algo. Pero siempre traté por mí misma y no lo logré. ¿De negociar con el banco? Sí, de hacer sí, todo, sí, yo traté de hacerlo no directamente nada con el banco y no logré resultados. ¿Y cuánto era tu deuda? Oh, mi deuda llegó a $620,000. Háblame, ¿cómo te enteraste ahora de Salve Su Casa? Yo lo escuché en la radio. Me levantaba temprano los días domingo a escuchar los programas de cómo salvar la casa. Escuché a George. Y después, pero pasó el tiempo y un día vi tu programa y lo vi a él. Entonces yo dije, ve, es el señor que yo escucho en la televisión, en la radio. Y dije yo, ¿será que intento? Lo hago, pero no lo hice. Siguió pasando el tiempo, lo volví a intentar otra vez por mí misma y tampoco conseguí resultados. Igual, cuando tomaste la decisión, háblame un poquito, ¿cómo fue esa experiencia? Yo dije, bueno, no puedo seguir en esta incertidumbre. Cada vez que abro el correo, me temblaba el cuerpo y decía, voy a entrar en shock. Dios mío, es carta del banco. Decía, Dios mío, es la venta de la casa. Decía yo, Dios mío, me voy a la calle, ¿qué va a pasar con mi vida? Tú vives en una incertidumbre de pensar que vas a desubicar a tus hijos, qué va a pasar con tu vida, tu casa. Yo dije, yo no puedo seguir así. Entonces dije, bueno,
primero Dios, dije, voy a ponerlo en manos de Salve Su Casa y vamos a ver qué pasa, dije yo. Y la verdad, pues, ¿y qué pasó? Cuéntame toda esta negociación, cuánto pagas ahora, cuál es la situación actual. Actualmente quedé en el 2% durante los próximos 20 años. ¿Vas a pagar un 2% de interés? De interés. O sea, tengo que pagar $1,822 mensuales, incluye el seguro, los taxes, capital e interés. ¿Y cuánto pagabas anteriormente? 1,950. O sea que... Sí, pero solamente capital e interés. Ahí no incluía el seguro ni los taxes. Eso. No. Así que subía como algo más de $2,500. Wow. O sea, sí. Te estaba ahorrando casi $600. Sí, señora. Pudiste salvar tu casa. Sí, señora. Y las personas que están viéndonos en este momentito que tienen tu situación, ¿qué les recomiendas? Bueno, yo les recomiendo que deje el miedo a un lado, que no es falta de tiempo, es falta de decisión nada más. Que dejen el miedo a un lado porque el miedo te lleva a la desesperación y la desesperación te puede llevar a un peor fracaso. Mira, tomé la decisión y estoy feliz porque aparte de eso ya que conseguí $65,000 de perdón de deuda. Wow. Sobre el capital. Wow. Entonces, imagínese, ¿qué más? Como me decía George, o sea, ya no le puedes pedir más. Digo, no creo. Y feliz con tu sueño, sí, con tu casa, sí, con tu familia. Siento muchísimas que duermo gracias, ya. Muchísimas gracias, felicidades, gracias. Nancy, por de verdad estos resultados y por confiar también en George Caballero, en Salve Su Casa. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con George Caballero Enterprises. Salve Su Casa, la compañía que le da confianza en todo lo relacionado a modificaciones hipotecarias, refinanciamientos del gobierno, venta corta o short sales, inversiones en propiedades y la asesoría que usted se merece. Salve Su Casa, con oficina central en Garden City, New York, llamándonos al 516-205-5915. Salve Su Casa. Y usted en este momento no puede dormir, quizás está muy preocupado porque tiene una situación económica difícil en su negocio o también porque quiere invertir, quiere ampliar. Voy a hablar ahora de una gran oportunidad y es Salve Su Negocio. Usted tiene aquí Salve Su Casa, pero ahora es su negocio que va a tener la oportunidad de conseguir el préstamo que usted desea. Háblame, George, ¿en qué consiste Salve Su Negocio? ¿Para quién es? Así es, Jackie. Salve Su Negocio es algo realmente novedoso. Venimos a cubrir esa necesidad, se podría decir, de todo comerciante, todo dueño de empresa, pequeña y mediana, que tal vez ha sido negado por los bancos convencionales, porque tal vez el crédito no era tan excelente o tal vez los ingresos del negocio no eran suficientes. Y de esta forma podemos dar adelantos a pequeñas y medianas empresas en días, se podría decir algo como de 3 a 5 días hábiles. Algo que dicen, bueno, ver para creer. 3 a 5 días hábiles. Correcto. Tú acabas de decir que no tiene que tener la persona un buen crédito. No tiene que tener un excelente crédito. Puede haber sido negado por la institución bancaria. Wow. Y es algo que va a estar basado en los depósitos que hagan en su negocio, en la cuenta de cheques del negocio, del dueño del negocio. Ese es el único requisito. Le van a revisar su cuenta de banco para ver el movimiento. Correcto. Tienen que tener un año de haber abierto su negocio. Su negocio. ¿Y para quién es esto ya que dirigido? Esto viene dirigido a todos, se podría decir, a un enorme grupo de empresarios, a las peluquerías, a los dueños de supermercados pequeños, a restaurantes, dueños de la gente, toda la que realizan la construcción, ¿qué más? Panaderías. En fin, es enorme el grupo de gente que solamente con tener una cuenta de cheques y la conexión llamando a Salve Su Negocio, poder obtener ese adelanto que tal vez lo pagan en 4 a 12 meses y
pueden solventar miles de problemas que surgen los que tenemos de negocios. Bien interesante, bien interesante. Puede ser para publicidad, para mercancía. Como inversión o si para tiene proyección. Una en fin. Qué interesante. Bueno, el teléfono está en pantalla para su oportunidad de salvar su negocio o, ¿por qué no?, invertir en su negocio. Lo que sea que le esté pasando en este momento por la cabeza, que necesite ese dinero extra, llame al teléfono que está en pantalla. Va a tener la oportunidad de pues hacer realidad esa, con esa oportunidad. Y recuerda, Jackie, que trabajamos con todas o casi todas las compañías financieras para realmente adaptar el programa a la mejor necesidad del cliente. Bueno, bien interesante. Muchísimas gracias, George. Y vamos a aprovechar definitivo que en este el país de las oportunidades y aquí usted tiene una oportunidad de pues echar hacia adelante su negocio. Quédese con nosotros que tenemos más. George Caballero Enterprises. Salve su casa. La compañía que le da confianza en todo lo relacionado a modificaciones hipotecarias, refinanciamientos del gobierno, venta corta o short sales, inversiones en propiedades y la asesoría que usted se merece. Salve su casa. Con oficina central en Garden City, New York, llamándonos al 516-205-5915. Salve su casa. Conozca las historias de empresarios triunfadores. Entérese cómo salvar su casa. Conozca sus derechos. Mejore su imagen. Salve su negocio. Y reciba asesoría financiera por parte de expertos. George Caballero Enterprises. Contáctenos. George Caballero Enterprises. Qué rápido se pasa el tiempo, George. De verdad que queremos dar las gracias por haber estado con nosotros en su programa George Caballero Enterprises. ¿Y dónde vamos a estar tempranito mañana, George? Para todo este público que nos sigue semana a semana, si nos quieren sintonizar por Radio 93.1 Amor, todos los domingos, 8:30 de la mañana, una próxima media hora de información contigo. Un placer siempre tenerte en el estudio. Igual a mí. Y bueno, ¿qué más? Pero queremos dar las gracias a todos los participantes en el programa de hoy y recordarle una vez más que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos, el 516-205-5915. Cualquier pregunta, cualquier información, que pasen feliz resto del fin de semana. Como siempre, hasta el próximo programa. Y antes de cerrar, ¿cuál es el nombre del show, Jackie? George Caballero Enterprises. Muy buenas noches y muchas gracias por su sintonía. Gracias. George Caballero Enterprises.